Adiós, adiós, lucero de mis noches. Escuchen, señores, aquí les traigo el corrido de la traición insensata que acabó con el caudillo Don Emiliano Zapata. Abril de 1919, en la memoria quedará del campesino como una mancha en la historia. El buen Emiliano, que a los pobres amaba, quiso darles libertad. Por eso, los indios de todos los pueblos, con él, fueron a luchar. Nació entre los pobres, vivió entre los pobres, y por ellos combatía. No quiero riquezas, yo no quiero honores. A todos así decía. A la sombra de un guayabo cantaban los chapulines. Ya murió el señor Zapata, terror de los cachupines. Y fumando tranquilo, se pasea sereno en medio de los balazos y grita: ¡Muchachos! ¡A estos muertos de hambre hay que darles sus pambazos! Al
rollito revoltoso. ¿Qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver. Cuando acaba la refriega, perdona a los prisioneros, a los heridos los cura y a los pobres da dinero. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda a quemarropa. Y del caballo cayó el general Zapata. ¡Y también sus asistentes! Señores, ya me despido. Y que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata? ¡Por la tierra y libertad! ¡Hey, compañeros! ¡Ganamos la revolución! ¡Venimos en la nave a todos los peones!